estoy interviniendo como yachachi o consultora de lo que es el idioma aymara, de zona aymara. Pero también tenemos los compañeros, mayormente los distritos que está focalizado en zona quechua. Igual también ellos cumplen el rol del proyecto Pachayatiña de acuerdo a la actividad que ellos apuestan para cumplir con este cambio climático. También se ha trabajado lo que es parte de cosmovisión andina y saberes ancestrales también. Siempre enfocando lo que es cambio climático de acuerdo a lo que está presentándose en la zona. Pronostican lo que es la clima y también pronostican lo que es el tiempo. Para pronosticar lo que es tiempo al instante, ¿no? Para que caiga la granizada, para que pueda caer el control, lo que es la helada, también para poder toma de decisiones para campaña agrícola. Y para eso se ha tomado como señas biológicas lo que es parte en vegetales, por ejemplo en Sancayo, en Cariwa, también se ha tomado las señas lo que es en Cantutas, en Guayas, así en parte lo que es parte vegetal, también está controlándose día a día, está llevándose eso, las señas biológicas, parte lo que es animales del lequecho, del zorro, también podemos decir lo que es del pispillauchi y otros animalitos que llevan las señas, parihuanas. Otro resultado logrado también después de las mapas parlantes, tenemos la ejecución de las alternativas prácticas que se ha realizado. A sus posibilidades, los participantes han logrado lo que es el trabajo de las prácticas que se ha propuesto mediante el proyecto. Desde los 10 primeros lugares que han logrado un 80% de las actividades ya propuestas, por ejemplo, cosecha de agua mediante choreras de sus propias casas, crianza de animales menores con esa cosecha de agua, con la misma recurso hídrico. Se logró de instalar invernaderos de menor diámetro a sus posibilidades de cada socio participante, lo que es biohuertos familiares, residuos sólidos, con la finalidad de que ellos también podrían ser contrarrestar lo que es la contaminación. También se ha logrado lo que es la compostera para no utilizar los fertilizantes y también eso sirvió, que va a servir también biol y compost, va a servir en las campañas agrícolas que va a venir posteriormente. Y algunos ya han utilizado también para fumigar lo que es biol, lo que es parte hortaliza. Dentro de eso también han utilizado riegos por goteo, riegos por algunos por aspersión y otros riegos por evaporación también.
yo he ganado las experiencias. En caso de la organización, también lo que es conocer más lo que es cambio climático y también para transmitir también mis conocimientos que yo tenía presente y también gané de las comunidades también lo que es el seguimiento de señas biológicas. También se ha ganado lo que es cómo las instituciones debe trabajar con los hermanos focalizados mediante su gobernanza de cada institución.